haciendo realidad una idea del periodista Roberto Bastida de Radio Habana Cuba, con quien ya compartimos una experiencia anterior en diciembre de 2019, nos hemos unido también junto a Prensa Latina, que nos ha apoyado en la producción de una revista informativa de 2 horas, en la que queremos denunciar y unirnos también a la solidaridad internacional para recordar los 60 años de vigencia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Va a ser una revista totalmente en inglés, de 2 horas de duración, en la que han colaborado y participan activamente los periodistas de Cubavisión Internacional, el equipo de idioma inglés de Radio Habana Cuba, los corresponsales de Prensa Latina en varias ciudades del mundo, y el mensaje que queremos llevar desde Cuba es, por supuesto, el mismo que acompaña a la campaña de mi red Stop the Embargo, porque también es un virus y, por supuesto, daña a la familia cubana, a quienes vivimos en este país y también a los que en otros lugares del mundo quieren conectar con nuestro país.